mágico, glorioso, imponente, bello, seductor, misterioso, vanguardista, lleno de historia, bañado en cultura y envuelto en tradición. Bienvenidos al Orizaba de hoy. Bienvenidos al Orizaba de la nueva era. Bienvenidos al Orizaba de la eterna sonrisa. Pero como en todo final, las emociones se confunden. Como en todo desenlace, los sentimientos se agudizan. Como en todo cierre, las sensaciones se intensifican. Y hoy para nosotros no es la excepción. Hoy para nosotros es un día muy especial, que tiene nuestro corazón latiendo al límite por los contrastes que siempre genera el decir un adiós o un hasta luego. Hay melancolía, porque cuando amas tu trabajo, siempre te lastima la partida, y nosotros terminamos por amar el servir a nuestra gente. Hay orgullo, porque el trabajo que se ve plasmado en cada rincón de nuestro hoy hermoso municipio es reconocido a nivel nacional e internacional como un pueblo mágico de dimensiones ejemplares. Pero sobre todo, hay gozo, y nos vamos felices. Porque el reconocimiento a nuestra administración es el triunfo y la felicidad de todo nuestro pueblo. Es por eso que hoy sonríe. Sonríe porque hay mil motivos para hacerlo. Yo creo que yo he actuado como gerente de la ciudad. O sea, he entendido que los dineros son de los ciudadanos, que hay que aplicarlos lo mejor posible. Y es que pareciera que fue ayer, pero han pasado ya 10 años del inicio de este extenuante, pero siempre motivador, trabajo de transformación. Comenzamos en el 2008 y hoy lo disfrutas tú y lo sabe el mundo entero. Después de 3.650 jornadas ininterrumpidas, Orizaba está convertida en una ciudad de primer mundo. Quiero mucho. Estoy emocionado. Se trata de una historia que nos ha demostrado que el final feliz sí existe. Que el cambio se puede lograr cuando se quiere, pero sobre todo cuando se trabaja con misión, con objetivos claros y definidos, pero sobre todo con honestidad y profesionalismo. Dijeron, oye, métele todo esto, métele todo. Alguien que no tiene idea de lo que es el valor del dinero. Y sí, claro que tuvimos de todo en esta larga y fascinante aventura. Vientos a favor que nos impulsaban adelante y que nos inspiraban a más. Y corrientes en contra que, lejos de hacernos bajar los brazos, nos provocaban redoblar esfuerzos y luchar con más entereza en busca de nuestras metas. Al final, todo, absolutamente todo, ha valido la pena. ¡Pero lo que está diciendo! ¡Es un público!
desde las manifestaciones en el Palacio Municipal, a solo unas horas de haber tomado posesión por comerciantes de juguetes que se negaban al cambio de la Alameda a la Expo Ori. Pese a que se trataba de una mudanza que mejoró las condiciones de comodidad y funcionalidad, tanto de clientes como de los propios vendedores. Pero en fin, ese es uno de los tantos obstáculos que nos tocaron sortear en nuestro maravilloso camino de transformar a nuestro municipio. Pero que sin embargo, no fue nada que nos pudiera sorprender, ya que teníamos muy claro que los cambios generan turbulencia y sobre todo en aquellos detractores y manipuladores que no les importaba más que el beneficio personal. Aún así, las labores continuaban ininterrumpidas, sin importar periodicazos sin fundamentos y manifestaciones dirigidas a generar incertidumbre y situaciones menores que trataban de ser reflejadas como problemas mayúsculos con el único afán de desestabilizar el nuevo proceso. Pero nada, nada nos iba a detener. Y es que sabíamos y estábamos convencidos en nuestra fórmula. Trabajo, trabajo y más trabajo, con una estrategia nítida que derivaba en resultados tangibles y en beneficios más que evidentes en pro de nuestra gente. Y así, poco a poco y mejora tras mejora, hasta los más recalcitrantes detractores se fueron convenciendo de nuestra administración y terminaban por sentirse orgullosos de la nueva cara de este municipio. Y ahora sabemos perfectamente que ellos también lo gritan a los cuatro vientos y con el pecho lleno de orgullo. Sonríe. Sonríe porque estás en Orizaba. Y claro, es verdad que no hay camino nuevo sin obstáculos, y el ritmo vertiginoso con el que se tomaban las decisiones no dejaba de generar gran polémica. Desde convertir la calle Madero en peatonal, que hoy luce como punto neurálgico del turismo de nuestro municipio, quitar la cárcel del centro de la ciudad, reducir el número de regidores, ampliar a dos carriles la hoy hermosa avenida de nuestro panteón, ordenar el comercio informal, construir un mercado municipal en una antigua fábrica textil olvidada. En fin, obra tras obra y decisión tras decisión, las sonrisas estaban de regreso. El presidente hizo lo que nadie había hecho antes. Un alcalde de 10. ¿Es usted? Sí. El único. No sabe la felicidad que nos ha dado. Gracias. Lo felicito mucho porque en mis 93 años que tengo de vida, es la primera vez que veo a Orizaba precioso. Y es usted que es gracias. Orizaba es muy bonita toda la vida, pero le echamos agua y jabón y la pusimos. No, claro. Y va, pero se lo resaltamos. Pues dice que en 90 años es la primera vez que le echan agua y jabón. La verdad, ¿eh? Yo te lo agradezco en nombre de todo Orizaba, se lo agradezco muchísimo. Presidente, mejor que hemos tenido en Orizaba. Y los resultados hablan, no las palabras. Nos enorgullece decir que vivimos en Orizaba. Pero nuestra labor no solo se limitó al embellecimiento de nuestro municipio. También trabajamos intensamente en ofrecer servicios de primer nivel, logrando ser reconocida como una de las ciudades más limpias del estado y una de las más seguras de todo el país. Además, si de día Orizaba es una ciudad fantástica, de noche luce con un destello más que especial, gracias al trabajo de renovación de luminarias que llenaron de brillo hasta los rincones más olvidados. El beneficio de los pasos a desnivel de la Sur 11 y la Sur 21 es más que evidente. Tenemos agua verdaderamente potable y, por si fuera poco, con servicios e impuestos de los más baratos de todo México. Fue una etapa maravillosa de 3 grandes años que nos permitieron construir la Plaza Bicentenario, galardonada con el Premio Nacional de Espacios Públicos por el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Después de esta primera etapa, vino una pausa, no sin antes dejar los cimientos bien definidos para continuar con la transformación. Porque solo realizaba los sueños se cumplen. Gracias, gobernador Solís. Gracias.
El destino y los tiempos son perfectos. Y así, por azares de la vida, pero sobre todo por la gente, por el pueblo que nos volvió a otorgar la confianza de servirle, regresamos en el 2014 a continuar con nuestra obra y concluir nuestra misión. ¡Protesto! Rápidamente fuimos reconocidos y galardonados como pueblo mágico que terminó por catapultarnos a la oferta turística mundial. Y hoy, no hay visitante que no se vaya maravillado con las interminables atracciones que ofrece este nuevo Orizaba. Desde el encantador paseo animal al pie del río, pasando por el siempre atractivo Parque de los Dinosaurios. Además, ver a los niños disfrutar de la ciudad de las sonrisas es más que motivante. Recorrer las entrañas del exconvento de San José de Gracia es una maravilla. Visitar y conocer la historia del siempre hermoso Palacio de Hierro es muy cautivador. Disfrutar de los beneficios que genera el imponente Puente Real es toda una realidad. Y seducirse con el majestuoso Poliforum Orizaba, antes bien y pesado, que parece transportarnos a otra época y a otras latitudes. Sin embargo, no descuidamos a cada colonia de nuestro municipio, llevándoles gimnasios al aire libre, parques deportivos y recreativos, además de promover y atraer a nuestra ciudad los mejores eventos regionales en materia de cultura, deporte, y entretenimiento. Para lo cual, hoy contamos con otra excelente opción, gracias a la compra de la Plaza de Toros La Concordia, que fue recientemente adquirida por nuestra administración y que estamos convencidos será de gran beneficio para todo el pueblo de Orizaba. Por si algo faltaba, una decisión polémica volvió a detonar en una noticia de niveles internacionales. La inauguración de la estatua del expresidente Porfirio Díaz nos volvió a colocar en el ojo del huracán. Hoy fue develada en Orizaba la primera estatua en México del dictador Porfirio Díaz. Fue el que consolidó la independencia y la soberanía mexicana y fue el que luchó contra los franceses, contra los gringos para que no se apoderaran del país. Sí, es cierto, fue todo eso, pero también es cierto que fue un dictador. Pero como todo principio tiene un fin, y no hay fecha que no se cumpla, hoy decimos adiós con la satisfacción de haber cumplido con el objetivo. Hoy decimos adiós y les damos las gracias por otorgarnos la confianza y porque el cambio lo logramos todos. Hoy decimos adiós sabiendo que fuimos estrictos, pero también muy generosos. Hoy decimos adiós, sabiendo que impusimos disciplina y orden, pero también otorgamos beneficios y comodidades como nunca antes. Hoy decimos adiós, sabiendo que nunca le huimos a la batalla y mucho menos a nuestras responsabilidades. Hoy decimos adiós, habiendo transformado una ciudad avejentada, sin infraestructura, sin dinero y con deudas, en un municipio ejemplar, con una de las mejores calidades de vida de todo el país. Hoy decimos adiós, entregando a nuestro pueblo el mejor Orizaba de toda la historia. Mis hijos han manejado muy bien las empresas. Es de lo que yo vivo. Mi sueldo se lo obsequio a diversas instituciones. Y pues es un respaldo para mí. Tener hijos buenos, trabajadores, que siguen creando fuentes de empleo, que es parte de la función de nuestro grupo, hacer más fuentes de empleo. Entonces, contentos y bien respaldado por mi familia, por mi esposa, un trabajo formidable en el DIF. Yo te puedo decir que si no lo hubiéramos tenido, no hubiéramos tenido una cara bonita. Siempre la cara fea fue la del ayuntamiento, la cara bonita fue el DIF. Osi, la verdad, trabajó
incansablemente y bueno, sigue trabajando. Hasta el último día voy a estar trabajando y voy a estar haciendo bien las cosas. Porque somos una tierra de leyendas. Porque somos una tierra con tradición. Somos una tierra con misticismo. Somos cultura, somos deporte. Somos modernidad y vanguardia. Somos de un pasado encantador y de un sólido y maravilloso presente. Hoy, hoy por hoy, somos un auténtico modelo a seguir. Es por eso que esta noche decimos adiós, gritándolo con orgullo. Sonríe. Sonríe y que se entere el mundo entero. Sonríe. Sonríe porque estás en Orizaba. Esperaré serenamente, ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente, viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué descansar y a mi manera jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerá. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni qué llorar, ni qué fingir. Puedo seguir